Kontxa, 1917 egitasmoa aurkeztera etorri gera, Untzi Museoak, Foru Aldundiaren baitan dagoen Untzi Museoak eta Akuariumeak elkarlanean aurrera eramandako proiektu bat da. Nun eta sakondu nahiko genduken estropadek daukaten historia, estropadek daukaten kultura eta estropadek daukaten kutsu etnografikoa baita ere, ez? Azken batean jakina da estropadak, Donostiako estropadak direla arraunaren munduan eta kostalde kantabrikoan segurazki froga deportiborik nagusiena, baina hortik aratago danok dakigu, ez dela bakarrik froga deportibo bat, ez dela estropada hutsa, horren inguruan tradizio asko eta kultura asko, memoria asko, ondare asko azken finean dagoela. Eta ondare guzti hori azaleratu nahian ekin diogu ariketa hau egiteari, memoria ariketa hau egiteari, Kontxa 1917 izango da Untzi Museoan egongo dan halako rekordatorio bat, nun eta gogoratuko dugun duela mende bat zer gertatu zen Kontxako estropadatan, Donostiako estropadatan, Kontxako banderan, zeinek irabazi zuen, nola, nik bereziki esan onartu beharra daukat, San Pedrok irabazita, bereziki poza ematen didala gaurkoan ekimen hau aurkeztea, jakitea 1917an aita Manuel Arrillaga zanak, patroiak, lehenengo aldiz irabazi zuela, gero ondoren etorriko ziren hainbat bandera, San Pedrorentzat. Eta hori guztia gogoratzea, data hauetan interesgarria da. Hori guztia bilduko da Ziaboga izeneko aldizkari batean, aldizkari zarra, 1924ean jaio zana, gero desagertu egintzana, lehen etapa batean desagertu zen gerra zibilaren inguruko urte haietan, gero berreskuratu zen, eta definitiboki desagertu egintzan. 80ko hamarkadan saiakera bat egintzan berriro ere berreskuratzeko, baina oso denbora gutxi iraun zuen, eta gaurkoan Ziaboga revista hori berreskuratu nahiko genduke. Horrexegatik berezik baita ere, Diario Baskori eskerrak eman nahi genizkioke, izan ere Diario Baskorekin batera uste dut datorren 8an ostirala banatuko dela Gipuzkoa osoan, eta horrek emango diola baita ere azken batean aldizkari honi Gipuzkoako leku bazter guztietara iristeko aukera hori. Decía muy brevemente, no repetiré todo, pero simplemente para centrar la iniciativa, Kontxa 1917 es un intento por recuperar, por seguir indagando y poner en valor todos aquellos aspectos etnográficos, de memoria y de patrimonio, en definitiva, que tiene tras de sí la regata de San Sebastián, las regatas de San Sebastián, la bandera de la Kontxa, algo más que una prueba deportiva y fundamentalmente pues un bien inmaterial. Nosotros seguimos pensando que las regatas de San Sebastián serían merecedoras de ese reconocimiento patrimonial, el de bien inmaterial, y por tanto creemos que seguir indagando en todas las cuestiones que tienen que ver con la historia, con las tradiciones, con todo eso que rodea las regatas de San Sebastián, con todas esas canciones populares, con todas esas reglas, iba a decir no escritas, no, están muy bien escritas sobre qué día se celebra en el calendario, a qué hora, y también diría la capacidad que ha tenido de adaptarse a los tiempos, de incorporar a la mujer en plenitud, en igualdad de condiciones, etc. etc. Esta iniciativa va a constar de unos paneles que van a estar expuestos en la fachada del Museo Naval, que quiere junto con el Aquarium de alguna manera colaborar, contribuir al ambiente portuario del muelle del barrio de la Jarana de Donostiarra en los días de regatas, aportar esa información, responder a esa curiosidad que muchos aficionados tienen en torno a de dónde vienen las regatas, cómo se crearon, cómo fue su evolución. Y va a tener también su traslado o su traducción, o va a cristalizar en la reedición de la revista Ziaboga, una revista que desapareció después de muchos años, que hablaba y se centraba en la actualidad de las regatas de la Kontxa y que nació porque existía tal interés que realmente merecía la pena tener una publicación. Esa publicación desapareció después de muchos años y hemos querido recuperarla en colaboración entre el Untzi Museoa y el Aquarium. Eta eskerrak ere bai, gaur aurkezten dan ekimen hau posible egin duten bi erakundeei.
alde batetik aldundiaren esku dagoen untzi museoari eta bestetik akuarinoari, bertako parte da baita ere Donostiako udaletxea. Eta bi erakunde hauen artean burutu dezuten lan hori eta Diario Askoren laguntzari esker gainera zabaltzeko aukera izango dan lan horregaitik eskerrak eman nahi dizkizuetu denik eta behin. Niretzako alkate bezala da, importantea da, ez, horrelako gauzak egitea eta horrelako gauzak balioan jartzea. Gure hiriaren nortasunaren adierazgarri den estropadak ze historia daukaten eta nola gertatu diren jakiteko aukera baliatzea beti gauza baikorra da eta alde horretatik egiten diren edo aurrera eramaten diren ekimen guzti hauek txadogarriak dira zalantzarik gabe, ez? Eta oraingoan berreskuratu dezute 1917an, orain dela 100 urte, hain zuzen ere, izandako estropaden inguruko ziaboga aldizkaria. Oso fetxa berezia, 100 urte betetzen dira eta horrek adierazten digu garbi zein errotuta dauden estropadak gure hirian eta gure nortasunaren parte direla adierazten dudari gabe. Eta bestetik, aurkeztu dezute eta gainera ez dakit kasualitatea dan edo ez, baina hain zuzen ere Aita Manuelek San Pedrorekin irabazi zuen lehenengo estropada. Deniz Pasaitarra izan da, agian ez da hain kasualitatea izango ez dakit. Utziko diazue gaiztakeri hori esaten mintzat. De todas maneras, hay una cosa que no ha contado Deniz, porque es verdad, Aita Manuel tuvo muchísimas banderas de la Concha en muchos años sucesivos, pero no siempre con San Pedro. También tuvo alguna bandera con una trainera unificada entre pasajes de San Pedro y San Juan, una cosa que es, muy exótica, vamos a decir, y cuyo final también creo que habla bastante de lo que es parte de nuestra identidad, es decir, fue una aventura que no prosperó y que al final acabó rompiéndose de mala manera para volver otra vez a esa situación San Juan-San Pedro, que es la que todos hemos ido conociendo, ¿no? Eso también debe formar parte de la tradición del remo, ¿no? O después San Juan también se dividió en dos, son muchos años después, ¿no? Pero bueno, esa rivalidad, esa pasión con la que se vive este deporte, pues creo que es una de las características, desde luego, del mismo, ¿no? Y seguramente es una de las características también de los vascos, ¿no? Esa tozudez que, de la que hacemos gala muchísimas veces y que a veces nos crea problemas y otras veces yo suelo decir, ¿no? Que es la que tal vez nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado en la actualidad. Bueno, todo eso también lo vemos en las regatas de traineras. Danik ideia bat ere azpimarratu nahiko nuke, ez? Niretzako importantea dalako, gainera, Donostiar bezala. Nik beti esan dut, Donostia dela arro dagoen Gipuzkoako hiriburua. Eta nik horretan sinisten dut gainera, eta konbentzituta nago guretzako privilegio bat dela Gipuzkoako hiriburu izatea, eta horrela aitortzen dut. Eta badira egun batzuk, eta datorren asteburua eta hurrengoa, izango dira egun horietako batzuk, nun batek sentitzen duen hori, ez? Gipuzkoako hiriburua dela. Eta nik uste Donostiako estropadek hori adierazten digute da, eta hori sentitzeko aukera eskaintzen digute da, ez? Lurralde guztiarekin, kanpotik datorren jendearekin ere gozatzeko egun berezia izaten dedako. Danik hori bai azpimarratu nahiko nuke estropaden inguruan, ez? Estropadak sentitu arazten gaitue da garena, hain zuzen ere, Gipuzkoako hiriburu, eta sentitu arazten gaitu gainera hiriburu, arrotasunez, ez arrokeriaz, baizik eta arrotasunez. La recuperación de esta revista Ciaboga que os presentamos hoy aquí es la primera acción en conjunto que hacemos con los nuevos gestores del Untzi Museoa. Pero no es la primera vez que colaboramos con ellos, porque ya hace unos años nos dimos cuenta de que teníamos que comprometernos para preservar un poco el patrimonio, la memoria, las tradiciones del barrio de La Jarana, del puerto de Donostiarra. De esta manera empezamos haciendo visitas conjuntas, guiadas por el puerto, explicando un poco los personajes del puerto. Tradiciones. Tenemos la figura de Itamari, por ejemplo. Y también hicimos talleres infantiles. La idea de todo esto es hacer que los museos salgan al exterior,
que la gente vea los museos como preservadores o conservadores no solo de patrimonio que guardamos en nuestros museos, sino también de las tradiciones, entonces hacerlas llegar a la calle. En este sentido, con respecto a las regatas, históricamente el Acuarión se ha volcado mucho con las regatas y actualmente, por ejemplo, tenemos una sección, un ámbito del museo que está dedicado íntegramente a las regatas. Ahí podemos encontrar un vídeo con escenas históricas, tenemos banderas de la Concha de principios del siglo pasado, banderines, orlas, en fin, bastante patrimonio, grabados, bastante patrimonio que está relacionado con las regatas. Pero como os digo, lo que no queremos es ser un mero continente de patrimonio, queremos salir al exterior y contar la parte histórica de ese gran acontecimiento deportivo que son las regatas, y para ello creemos que Ciaboga es una herramienta perfecta. Entonces tampoco me voy a extender mucho más porque bueno, también Raúl os va a contar otra parte sobre las actividades que contempla este proyecto, y luego tendremos a los dos historiadores que os contarán un poquito más sobre los contenidos. Mucho izango naiz nire hitzetan, nire aurretik hitz egin dutena nabarmen duten bezala, Kontxako estropadak ekitaldi berezi bat da, hirian eta kostalde osoan eta herri askotan lotura handikoa. Las regatas que se celebran en la ciudad, eso es cierto, pero quisiera destacar que los protagonistas son de todo el litoral y que, por tanto, este es un proyecto que tiene una centralidad en la ciudad, pero que tiene una vocación territorial importante y, como tal, la tenemos que poner en valor. También las regatas tienen muchos atributos, sobre todo lúdicos y deportivos, que son los que consumimos generalmente como sociedad, pero hay otros elementos etnográficos y patrimoniales que son los que, concretamente, Acuarium y Untzi queremos rescatar y destacar por encima de todos. Esta es la línea base con la que nace el proyecto Concha 1917, entendido como un proyecto de recuperación de la memoria histórica a través de un proyecto piloto con vocación de continuidad. Ekintza pilotoa da, hau bai, eta aurtengo erantzuten arabera urtez-urtez errepikatuko duguna, beti estropada historio bati buruz. Era honetan, datorren urtean ekitaldi hau irauten duen bi asteetarako kultur egitau oso bat garatzen saiatuko gara. En esta edición, este año centraremos toda nuestra atención del proyecto en la revista Ciaboga, reeditando la mítica publicación del Mundo del Remo. Desde aquí también queremos hacer un agradecimiento especial a la familia Bontigui por su labor al frente de esta histórica revista y su gentileza a la hora de hacer posible esta nueva publicación. Como digo, el plato fuerte es la reedición de la revista, que narra en 16 hojas lo acontecido en 1917, donde salió victoriosa, como bien se ha manifestado, en la Trinidad de San Pedro. La revista aglutinará versos, crónicas, chascarrillos, fotografías e incluso refleja también un importante proceso de investigación que los técnicos aquí presentes han desarrollado y que más tarde os transmitirán. La revista se distribuirá el día 8 de septiembre, día viernes, con el Diario Vasco, entidad colaboradora de la iniciativa. Un resumen de estos contenidos de la revista son los que hemos podido ver en la fachada de Untzi Museoa y que estarán también visibles hasta final del mes de septiembre. También el día 8 de septiembre se celebrará en este mismo lugar a las 7 de la tarde una mesa redonda bajo el título Ciaboga, pasión y vida por el remo, donde participarán, entre otros, Joseba Bontigui e Ibon Gaztañazpi. Xavier eta Alejandro itxaman aurretik esker bat egin nahi nuke Acuariumi eta bereziki bere zuzendari Ester, bere konplizitate eta lanagatik partekatutako kultur ekimen honetan. Mi esker. Egitea da, gauza girintxuenak esan dituzu, ez dute. Ez dute, gauza girintxuenak da, egitea esan da, historia da, egitea. Eta, bueno, bi gauzatxo bagarrikan aipatuko ditugu nik eta Alexek. Bueno, hemen aipatu da, nola, bueno, ondare bat dala, estropadak ondare bat diala baita ere, eta ondare hori, ba, bueno, gizarte gatu nahi dala. Eta gizarte gatzeko ekimen hori da, ba, hemen aurkesten egiteana. Baina, gizarteratu aurretikan ikertu beharra dago. Hau da, hemen aldizkari honetan bilduta ikusiko ditugun orain dela 100 urteko argazki eta bertso eta periodikotako kronikak eta bar, bueno, bilketa lan hori iteko ikerlan bat egin behar izan da. Decía que para publicar esta revista, alimentada
por las crónicas, por las fotografías, por la documentación de hace un siglo, ha sido preciso realizar un pequeño trabajo de investigación, tanto en los fondos del Ayuntamiento de San Sebastián, del Archivo General de Guipúzcoa y también en las hemerotecas. Y, bueno, aparte de nutrir, vamos a decir, con los contenidos a la revista, esa investigación nos ha permitido también, de alguna manera, corregir o añadir o completar bueno, la información que teníamos al respecto de esta regata del año 17, 1917. Quizá muchas veces pensamos que está todo escrito. Hay muchas publicaciones sobre el mundo de las regatas, sobre las regatas de la Concha, pero bueno, es cierto que cuando empezamos a desempolvar papeles, pues siempre aparecen cositas curiosas y como curiosidad, bueno, y que aparece reflejado en la revista, queremos manifestar que hemos comprobado que a lo largo de 100 años se ha repetido un error histórico a la hora de referirse a los participantes en la regata de 1917. Si leéis las publicaciones especializadas en las regatas de la Concha, etcétera, veréis que siempre se comenta que las tripulaciones que participaron fueron las dos de Pasajes y San Sebastián. La propia revista Ciaboga, el año 24, incurre en ese error. Incluye solamente a esas tres tripulaciones. Pero es indudable, ahí están los datos, ahí están las crónicas de la época, también participó Guetaria. Es decir, fueron en la primera jornada fueron cuatro las tripulaciones que remaron, San Pedro, San Juan, San Sebastián y la tripulación de Guetaria. O sea que, bueno, también ha valido esta publicación un poquito pues para, no sé, para ir completando esa historia de la Concha que muchas veces pensamos que está todo hecho o que no hay mucho que añadir. Como bien hemos visto, bueno, la celebración o el epígrafe de este año, que es Concha 1917, y de lo que se trata también en la propia revista, en cierta medida es poner también en valor la figura de Manuel Arrillaga, más conocido como Aita Manuel. Él nació en la calle principal de San Pedro en 1879 y es recordado por su gran labor, su gran palmarés como patrón de San Pedro. Pero bueno, hay que recordar también que él ganó una bandera más como remero, que fue en 1899, ¿no? Pero como os digo, su gran labor o el gran recuerdo que se le tiene es precisamente por todas las banderas que ganó para San Pedro. La primera de ellas, como os hemos dicho, es la de 1917 y de ahí que en esta revista pues vamos a tratar sobre él, ¿no? Sobre Aita Manuel. Esta primera bandera tenemos que dar como dato que, bueno, la consigue con 38 años, una edad que, bueno, pues que en la actualidad, pues un deportista de élite, como actualmente son los remeros que compiten, pues es una edad, digámoslo, un poquito avanzada. Sin embargo, pues bueno, tenemos que recordar también que Corta participó en el 2000, no me acuerdo si fue 2008 o así, con 52 años, quiero recordar que fue. Pero bueno, esta primera bandera de 1917 fue eso, la primera bandera. Luego vinieron otras muchas más, que como ya ha dicho Eneko, el señor alcalde, en 1921 fue la que ganó con la tripulación unificada, con la Unión. Y luego a partir de ahí vinieron, pues digámoslo, pues la serie completa, seis banderas consecutivas. Creo recordar que es el único patrón que ha conseguido seis banderas de la Concha de una única, de un tirón, digamos, que fueron las del año 27, el año 28, 29, 30, 31 y 32. Pero además también hubo una bandera más, que fue la del 35, esta ya con 56 años. Como comentaba, pues bueno, son una serie de años y de trofeos que consiguió a sus espaldas, pero bueno, él no se cansó.
él no se cansó. Bueno, hubo momentos en los cuales él le decía que estaba cansado, que iba a tirarlo a la toalla, pero tras un parón realizado por la tripulación o por la trainera de San Pedro, volvió a retomar la labor como patrón y participó en el año 44 y 45 como patrón de la de San Pedro también, ya esta última con 66 años. Diciendo que la del año 44 hizo un muy buen puesto, de hecho creo que fue en la segunda tanda, llegaron primero pero no les consiguió, perdón, he dicho la primera, la segunda tanda llegaron primeros, pero no les supuso poder ganar la bandera. Dicho todo esto, yo destacaría precisamente pues bueno, dos regatas de Aita Manuel. La del año 17, que es la que celebramos este primer centenario, porque según sus propias palabras fue la más superior y la que más le emocionó. Y una segunda que destacaría fue precisamente la del año 35 por la edad con la que la logró esta última bandera.